De cara al 2021, Toyota ofrece una actualización para el modelo Tundra, con el fin de seguir generando confiabilidad y mantener esa sólida reputación que ha conservado esta pickup nipona desde hace más de dos décadas. La Toyota Tundra 2021 es la camioneta más antigua de su clase, pero sigue siendo un vehículo de transporte obediente y muy capaz cuando se saca de los caminos. De este modo se presentan las nuevas ediciones especiales, denominadas Trail y Nightshade. Esta nueva revisión también aplica a los modelos TRD Pro, el cual reemplaza el color verde ejército por una pintura Lunar Rock o Roca Lunar. La nueva edición de la Tundra Trail está basada en la SR5 Craig Max, disponible con tracción 4x2 y 4x4. En su exterior se destaca por una fascia que incorpora una parrilla cromada con unos rines de edición especial. El nuevo habitáculo obtiene insertos en color negro con costuras de color canela, placas y distintivos exteriores en color negro, forros para todo tipo de clima y almacenamiento con cerradura. Para aquellos que requieren un equipamiento más completo, podrán optar por un paquete de actualización SR5, que agrega un tanque de combustible de 38 galones, asientos delanteros tipo butaca para el conductor con soporte lumbar electrónico, consola central delantera con volante de inclinación telescópico y tres portavasos, además de un sistema antirrobo. La nueva Tundra Nightshade parte del acabado de lujo Limited. Su apariencia nocturna queda evidente en la parrilla delantera de cromo color negro, mientras que las manijas de las puertas también son en color negro. Carcasas de espejos retrovisores laterales y salidas de escapes pintados en color negro. La temática oscura se extiende al interior, donde se presenta con asientos forrados en color negro. Sus rines corresponden a ruedas RIM 20 y también con terminados en color negro. Cada modelo está propulsado por un motor V8 de 381 caballos que puede remolcar hasta 10.200 libras. Sin embargo, su tren motriz adolece de una transmisión perezosa y una baja calificación de ahorro de combustible. La camioneta Toyota se siente torpe a las velocidades de autopista y su calidad de conducción es entrecortada, en donde sí destaca la Ford F-150. Pero opciones están listas para todo terreno, incluyendo un modelo TRD Pro con puntos brillantes que cumplen su misión. En el interior, la Tundra adolece de un estilo antiguo con materiales básicos, pero la cabina interior ofrece un espacio similar a la de un apartamento. Literalmente es enorme. Aunque la Tundra 2021 se ve y se siente obsoleta, viene de serie con un conjunto de ayudas para la conducción que ayudan a compensar su diseño envejecido aún siendo 2021. En comparación con el sistema de propulsión más nuevos y avanzado de sus competidores, el motor y la transmisión de la Tundra son prehistóricos. El motor V8 de 5.7 litros estándar es bueno para 381 caballos de fuerza y 401 libras-pie de torque. Su tracción es trasera de manera estándar y la tracción en las cuatro ruedas es opcional para ambas configuraciones, pero no para todas las configuraciones de cabina y caja. El motor de la Tundra es razonablemente lleno de vida y su caja automática de 6 velocidades cambia muy lentamente. Debido a la suspensión firme de la Tundra, cada golpe se transmite a la cabina, lo que lo convierte en un viaje lleno de obstáculos al conducir sobre superficies irregulares. Los amortiguadores mejorados de la TR Pro y los modelos de paquete TRD Off-Road mejoran marginalmente la calidad de conducción, además de ayudar a manejar mejor los movimientos de la carrocería en las curvas. ¿Y a ti qué te parece este nuevo Tundra 2021? Y aunque la pinten de nuevos nombres y nuevos colores, sigue siendo la misma. Tiene más de una década y difícilmente le puede competir a la Ford F-150 de nueva generación.
¿Y a ti qué te parece esta Tundra 2021? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer mucho más videos para ti. Muchísimas gracias. Thank you.